Buenas noches y bienvenidos al Diván. Hoy nos acompaña el coordinador de proyectos de la Fundación Don Bosco de Granada, que viene a contarnos un poco sobre qué proyectos hace esta entidad aquí en nuestra ciudad. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Cuéntanos un poco exactamente qué función tiene la Fundación para la sociedad granadina. Bueno, la Fundación Don Bosco en Granada, como objetivo y como misión, tenemos dentro del marco de la de igualdad de oportunidades y de promoción de los derechos humanos, generar proyectos y situaciones para paliar las deficiencias que pueden tener los jóvenes en riesgo de exclusión o población que incida directamente sobre estos jóvenes. ¿Cuál es el método pedagógico que usáis dentro de lo que es la Fundación? Bueno, nosotros como entidad social y salesiana dentro de la Iglesia Católica que somos, somos los sucesores de San Juan Bosco, que tenía un método pedagógico que era, pues, en su época era un poco revolucionario, pero que hoy no lo es tanto, que es poner al joven en el centro de nuestra intervención. Todas las cosas que hacemos, todos los proyectos que desarrollamos en torno al joven, está él en el centro y como protagonista, haciéndole visible de los procesos que encaminamos con el chico y la chica para la mejora de su situación, sea residencial, sea administrativa, sea educativa o de cualquier tipo de intervención social que desarrollemos, y siendo protagonista y copartícipe de esa intervención. Es decir, nosotros no sabemos más que nadie, sino que simplemente lo que hacemos es acompañar como tutores, como mentores expertos a estos jóvenes en las diferentes etapas de su vida, en lo que les podamos ayudar, y generando igualdad de oportunidades y situaciones en las que puedan desarrollarse en plenitud de condiciones. Por lo tanto, mejoráis la calidad de vida de estos jóvenes, pero también de Granada, pero también de fuera de... Sí, lo hacemos de varias vías, es decir, los salesianos tienen una entidad que se llama Solidaridad Don Bosco, que trabaja específicamente en el terreno en países en vías de desarrollo, y ya aquí en Occidente, podríamos decirlo, o en Granada más concretamente, desarrollamos proyectos para jóvenes en riesgo de exclusión. Si son de Granada, bien; si son de Jaén, bien; si son de Senegal o de África o de Marruecos o del Magreb, bien también. Y nosotros no discriminamos en cuanto a la intervención social que podamos hacer sobre chavales vulnerables. ¿Qué porcentaje aproximadamente de extranjeros viene de Sociedad Granadina? Depende del proyecto. Obviamente, Sociedad Granadina es toda, puesto que todos son residentes en Granada o provincia. Si atendemos a nacionalidades, habría que distinguir en cuanto a la intervención. En residencial, en piso de mayoría de edad, son casi todos extranjeros. En socioeducativo y en empleo, la mayor parte de los beneficiarios que atendemos y beneficiarias son españoles, aunque hay un porcentaje que no es pequeño, que son personas que no han nacido en España. ¿Y qué necesidades tienen estos jóvenes? ¿Por qué van directamente a vosotros a pediros ayuda? Bueno, necesidades múltiples, y obviamente cuando hablamos de necesidades generalizamos, y cuando generalizamos hay un margen de error. Pero si vamos a criterios básicos de intervención, los beneficiarios de la Fundación Don Bosco tienen las mismas necesidades que cualquier joven de hoy en día. Desde necesidad de una vivienda digna, necesidad de un empleo, necesidad de una formación en competencias básicas, técnicas y transversales para poder desarrollar un empleo, apoyo educativo. Cuando son extranjeros hay que apoyarlos y acompañarlos en el aprendizaje de la lengua, en habilidades sociales que no hay que dar por hecho que se tienen, como garantías de promoción de la salud, como proyectos que desarrollen habilidades sociales. En fin, un amplio abanico que podríamos desarrollar entre áreas: residencial, socioeducativo y empleo. Dentro de esas áreas, pues, se subdivide en lenguaje de competencias y en una gama de actividades que podemos desarrollar para los chavales. Háblanos un poco del socioeducativo. ¿Qué proyectos estáis ahora mismo inmersos? Dentro de la área socioeducativa, lo que pretendemos es que paliar los desfases curriculares que ha habido en la época de escolarización de los chicos, y cuando eso no ha sido, porque nos pueden llegar chavales que no han estado escolarizados ni siquiera, tratamos de hacer una compensación, pues, para que puedan tener las máximas posibilidades, bien para un futuro empleo, bien para el retorno a la formación reglada. En ese ámbito tenemos proyectos desde promoción de la salud, desde prevención e intervención del absentismo escolar, donde vamos a colegios y instituciones educativas de Zona Norte y del Zaidín a explicar por qué es bueno seguir en el colegio, cuáles son los beneficios de estar escolarizado y cuál es el desarrollo que se puede seguir en una educación reglada, al contrario de que si abandonas temprano el colegio. También tenemos proyectos de intervención en aprendizaje de la lengua, en Intégrate. El programa Intégrate lo que desarrolla es una socialización temprana de chavales extranjeros no acompañados, que son tutelados,
hacemos una labor de apoyo de tarde como un, para favorecer su socialización y para que no usen un excesivo ocio que en la mayoría de los casos pues, no genera nada, nada bueno. También tenemos proyectos de una escuela ocupacional que lo que hace es para chicos y chicas entre 16 y 21 años que han fracasado no solo en el colegio, sino a nivel familiar, a nivel de habilidades sociales, que vienen de una historia de fracaso grande, lo que hacemos es actividades compensatorias de refuerzo educativo y de pequeñas cápsulas formativas para que puedan desarrollar programas más específicos de formación y que se despierte ese interés de que vean que le puede gustar talleres de una o dos semanas pues, de cosas básicas y manipulativas que se puedan sentir útiles y a partir de ahí pues, se despierte el interés y puedan desarrollar acciones de compensación educativa o directamente a acceder a formación para la inclusión. ¿De qué edad estamos hablando concretamente? De escuela ocupacional entre 16 y 21 años. Son chavales que tienen pocas habilidades, pocos recursos y que en un demasiado ocio, puesto que entendemos que han abandonado el sistema educativo, ese ocio no está bien usado, sino que simplemente pasan de una desocupación laboral y formativa a una desocupación vital. ¿Y quién los deriva a lo que la Fundación Don Bosco? Generalmente las personas que atendemos nos vienen derivados por los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento, por delegación de educación también nos derivan, personas del barrio, colegios, instituciones y personas que nos conocen y que saben la labor que hacemos y nos ponen en contacto con realidades de chavales. Los centros de protección de menores y otras entidades sociales que tienen chavales viviendo con ellos, como Paseo Galpilar, Mensajero de la Paz o Aldeas Infantiles, conocedores de la labor que hacemos a nivel socioeducativo son los que nos proponen y nos derivan a las chicas y a los chicos para su intervención. Hermanas Trinitarias, en fin, todo el tejido social que hay para los menores y para los jóvenes en la ciudad de Granada. ¿Y en alguna ocasión vosotros habéis detectado a lo mejor en alguna familia pues, que también estuviese en riesgo de exclusión social y que no pudiese afrontar pues, estudios o algo y decirle, mira, trátelo aquí a la Fundación? Sí. Generalmente eso ocurre cuando atendemos el mayor volumen de personas que en Granada es en el área de empleo, cuando empezamos a hablar con la familia, empezamos a hacer la orientación y el análisis exhaustivo de su realidad, ahí detectamos si hay algún tipo de deficiencia a nivel educativo con respecto a los hijos y tratamos de ofrecer los recursos que tenemos. También tenemos un programa para sacarse la ESO por las tardes que es bastante chulo porque está muy adaptado y gente que lleva fracasando a nivel escolar un montón de tiempo ven que con este método que se llama Radio ECA, pues, van haciendo los módulos y se van sacando la ESO y titulan. Es decir, es un éxito que llevaban quizás años sin poder conseguir y que fruto de su esfuerzo, obviamente, y de la orientadora, la educadora, pues salen los resultados. En ese análisis que hacemos de la realidad de las personas que atendemos, intentamos ayudarles en la máxima de las variables que podemos. Podemos decir que también el nivel socioeducativo es la antesala para luego el proyecto laboral. Generalmente sí, generalmente detectamos las deficiencias y las potencialidades, por qué no decirlo, de las personas que atendemos y a partir de ahí proponemos itinerarios, bien hacia que continúen los estudios, porque obviamente cuanto más formado estés, mayores garantías tienes de futuro, pero si obviamente por las circunstancias familiares, sociales o cualesquiera que fuesen no es posible, tratamos de orientarles a nivel laboral con el máximo de garantías posible, obviamente pues hablando mucho con las empresas, hablando mucho con las personas y llegando a acuerdos sencillos, duraderos y lo más viables posible. Y ahora háblanos un poco de los proyectos que tenéis dentro de ese ámbito del laboral. Uh-huh. ¿Cómo se integran? Nuestro área de inserción sociolaboral tenemos un abanico suficientemente amplio como para trazar un itinerario de una chica o un chico que llegue a nuestras instalaciones y trazar lo que llamamos un itinerario personalizado de inserción. Diferentes proyectos se complementan entre sí. La puerta de entrada es la unidad de Andalucía Orienta, tanto para desempleados en general como para desempleados en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión. Una vez que nuestros profesionales, los cuatro orientas que tenemos, que son maravillosos, hacen esa fotografía de la realidad social y laboral de la persona que está atendiendo, pues traza ese camino con pequeñas metas alcanzables, sencillas y que puedan desarrollar para que poco a poco vayan superando pues, las características o las casuísticas que ha hecho que no puedan tener un empleo o un empleo de calidad o un empleo en igualdad de oportunidades. A partir de ese diagnóstico inicial, lo que hacemos es seguir trabajando en la orientación, en ese conocimiento de la realidad de la persona que atendemos y podemos derivar bien a un proyecto que podemos desarrollar nosotros mismos, que es un poco más ambicioso, de práctica en empresa, de más empleo, que es el programa POISES, o el Incorpora, que es intermediación directa con la empresa, o
a retorno educativo si vemos que es una opción también. Obviamente, si detectamos que el recurso válido para esa persona no está en nosotros, derivamos directamente y nosotros lo que tratamos de que tenga la mayor oportunidad posible, esté dentro de nuestras instalaciones o esté en otra entidad, que también la hay en Granada, como Arca Empleo, que, o Secretariado Gitano, en fin, que son otras entidades pues, análogas a nosotros que pueden desarrollar otros proyectos que pueden ser más válidos para estas personas. También el Ayuntamiento tiene un programa de empleo joven, que derivamos muchos chicos y chicas para que desarrollen las acciones formativas, prácticas en empresas y que terminan insertándose. Es decir, nosotros trabajamos en red porque no se puede hacer de otra manera y así es como se generan oportunidades, también en función, pues, obviamente, como he dicho al principio, poniendo el centro a la persona de sus intereses, sus motivaciones y las características que pueda tener. También hacéis un poco hincapié en lo que es la elaboración del currículum. También ayudáis a estos jóvenes para poder incluso darle más salidas, pues venderte mejor, vamos a llamarlo así. ¿Cómo lo hacéis? Lo hacemos con sesiones de activación. Es decir, muchas veces hemos detectado que la gente que está en desempleo, que lleva mucho tiempo en desempleo, pues puede caer en la desesperación, un poco en el agobio de no sé qué hacer ya. Y nosotros le planteamos pues, que obviamente hay cosas que o no se están haciendo bien directamente o que están fallando o que simplemente pueden mejorar y se han estado haciendo hasta ahora relativamente bien. En ese diagnóstico inicial vemos, pues, nos planteamos que esa persona cómo está buscando trabajo o qué diferencia hay entre lo que el mercado laboral a través de la empresa, en nuestro diálogo con ella, piden y el perfil laboral de las personas que atendemos. Ese diferencial es lo que nosotros tratamos de trabajar con talleres pues, de autopresentación, de hacer un currículum llamativo, de hacer una carta de presentación, de cómo afrontar una entrevista, tenemos opciones de visitar empresas y que empresarios nos visitan y hacemos simulaciones de entrevistas. Obviamente, cuanto más se entrena, pues más posibilidades tienes. Hacemos talleres de competencias transversales en responsabilidad, en cómo ser más, una comunicación más asertiva, gestión de conflictos. Porque muchas veces nos ocurre que la gente se inserta y dura poco o no tiene el éxito deseado. Entonces, tratamos de ensayar y de trabajar todas las variables que hay dentro del empleo pues para tener el máximo éxito posible una vez que se sale a la calle. ¿Y qué empresas son luego las que los acogen para trabajar o hacer sus prácticas, como bien estabas comentando? Bueno, nosotros desde 2013 llevamos en Granada llevando programas de empleo y obviamente somos conocedores del mercado laboral de Granada y con las empresas con las que nos relacionamos pues ya tenemos una relación pues, más que fluida, tanto con los directores de recursos humanos cuando son medianas y grandes empresas como el comercio local, que también colabora bastante con nosotros. Nosotros lo que tratamos es de que conozcan a las personas, de que conozcan incluso que nos visiten nuestras instalaciones, que visiten a los chavales que viven en el piso de mayoría de edad, que sean conscientes de la realidad que tienen estas personas que la mayoría de las veces no lo tienen tan fácil. Entonces, fruto de ese diálogo, aparte de sensibilizar, lo que hace es que también le preguntamos, tú cuando contratas a una persona, ¿qué buscas? ¿Qué cosas buscas? Y nos dice, bueno, pues yo que sea apañado. Que sea apañado lo traducimos en lenguaje de competencias, que sea responsable, que sea puntual, que sea aseado, que responda ante el público, que si en un momento de carga de trabajo pues lo puedas llevar a cabo. Entonces, trabajamos ese aspecto que el empresario o la empresaria nos ha dicho que es válido y trabajamos con ellos. Empresas en Granada con las que colaboramos, obviamente, pues del sector de la hostelería, pues son muchas, de la industria que hay, aunque es poca, pero es bastante fuerte también, con comercio, los centros comerciales que han ido abriendo, siempre tenemos interlocución, y con comercio local. Nosotros estamos en el CID y prácticamente casi todos los comercios del barrio nos conocen, al menos alguna vez hemos ido. Y luego, insistiendo mucho y vendiendo muy bien a nuestros niños, porque realmente cuando una persona que ha pasado por nuestros servicios se inserta, empieza a trabajar, es nuestra mejor carta de presentación. Una persona que tiene éxito, que es súper organizada, que vende de cara al público cuando esa es su labor y lo hace muy bien, es el mismo empresario que nos llama diciendo Javi, Curro, Javi Ojeda, que es nuestro compañero, necesito más personas como Samir, por ejemplo. Decimos, pues si no la tenemos, te la vamos a formar para que tengas todos los que quieras mientras nos sigas contratando y mientras genera oportunidades con los chicos, con las chicas. ¿Qué porcentaje de chicos se quedan trabajando en esas empresas? Tenemos una tasa de inserción bastante alta. Generalmente rondamos en que uno de cada tres personas de los que pasan por nuestros servicios de empleo logran un empleo. Interesante. Bueno, y ahora me gustaría que tocásemos el tema de la joya de la corona. Como bien viene hablando de esa residencia. Cuéntanos un poco cómo surge la idea. Bueno, el piso de mayoría de edad se llama Busetti Mercedes Verdonés porque... Uh-huh. Busetti fue un acompañante, un coadjuntado que tuvo Don Bosco en su día. Y Mercedes Verdonés fue una salesiana cooperadora de Granada, muy vinculada al CEDIN, y en su honor pues, le pusimos el nombre al recurso. Cuando aterrizamos, como digo, de manera continuada, a partir de 2012, en Granada,
nos veíamos llamados a seguir trabajando con los chavales que eran tutelados y que cuando cumplían la mayoría de edad, pues en muchas ocasiones los conocíamos y habíamos trabajado con ellos en otras áreas, pues estaban en la calle, porque ese cese de la tutela administrativa ya cuando cumple 18 años deja de tener efecto. Aunque es cierto que en Granada hay una red pues, razonable de recursos residenciales para extutelados, muchos de los chicos se quedaban fuera. Entonces, pues con mucho esfuerzo y al principio sin financiación o con financiación propia a través de los cooperadores salesianos, de donaciones, del banco de alimentos, pues pusimos en marcha un piso de 5 plazas para chicos extutelados. Bueno, pues a día de hoy han pasado más de 43 chicos por esa casa, que es una casa, un piso al uso, que está dentro del barrio del Zaidín, que nos conoce todo el mundo, todos los vecinos conocen a los chavales que hay allí, los comercios y tal. Y bueno, pues como digo, a través de voluntarios y ya desde hace un tiempo con algún tipo de financiación público-privada, con una educadora, lo que tratamos es de que los chavales vivan allí, de que se palíen las circunstancias que han hecho que acaben en ese recurso y promocionar al máximo todas las competencias que podamos trabajar, laborales, educativas, sociales, de trabajo en red. También los chavales hacen voluntariado en otras entidades para un poco de retorno social. Y bueno, la verdad es que está muy bien porque son nuestros niños los que más tiempo pasamos con ellos. Por supuesto, esos chavales están en todos los proyectos que la Fundación desarrolla y están todo el día haciendo cosas a nivel formativo, a nivel de práctica. Cuando empiezan a trabajar, obviamente ya consiguen tener medios para poder sobrevivir por sus medios o volar, como decimos, pues dejan paso a otros chavales que tienen dificultad. Eso te iba a preguntar, ¿que cuánto tiempo como máximo pueden permanecer en esa residencia? Generalmente en el piso de mayor edad pueden estar como máximo un año, aunque somos ciertamente flexibles, porque entendemos que cada proceso de emancipación es distinto. Hay chavales que ya vienen muy trabajados en el aspecto, que ya han hecho prácticas, que están esperando el primer contrato, o que hay chavales que están trabajando ya y que están intentando ahorrar un poquillo, o hay chavales que directamente han cumplido 18 años, llevan muy poquito tiempo en España y necesitamos procesos más largos. Nosotros ponemos un año más o menos de intervención, aunque es cierto que en función de las características podemos modificarlo más o menos. También he leído que ofrecéis muchísima atención personalizada. Sí. ¿Cómo se puede dar tanta atención personalizada a un colectivo también que, como dices, también necesita mucha ayuda? Sí, nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera posible. Obviamente, cuanto más personas atendemos o aumentamos la plantilla mucho para igualar el nivel de intervención o hacemos malabares, que al final es lo que hacemos. Actualmente somos 15 personas trabajando en la Fundación Don Bosco en Granada, en las diferentes áreas, y lo que tratamos es de que poniendo al chaval en el centro de la intervención, tener una intervención muy directa en los aspectos que todos creemos y que consensuamos en nuestras reuniones que son importantes. Es decir, es fundamental hacer una intervención continuada y dar todo el golpe en el mismo sitio para que vaya una intervención que tenga cierta lógica, cierta continuidad y en función de las necesidades de las variables que hemos consensuado que son importantes para la joven o el chico. Ha dicho que sois 15 trabajadores. Sí. ¿Pero cuántos voluntarios? Bueno, voluntarios tenemos históricamente, la Fundación Granada se ha caracterizado por el trabajo que hacen los voluntarios con nosotros y con los chavales que trabajamos. El año pasado fueron 24 voluntarios y voluntarias, uh-huh. La mayoría en los proyectos, en el piso de mayoría de edad, en los proyectos socioeducativos, aunque últimamente también estamos teniendo voluntariado en los proyectos de empleo. Aunque es cierto que en el piso de mayoría de edad, Buset y Mercedes Perdones, y en los proyectos socioeducativos donde más volumen de voluntariado hay. Es más, me atrevería a decir que, sobre todo en el principio y en el desarrollo de los proyectos socioeducativos y el piso, sin la ayuda y el apoyo de los voluntarios no hubiera sido posible atender ni a tanta gente ni con el nivel de exigencia que nos ponemos. ¿Y qué entidades son las que colaboran? ¿A nivel de financiación te refieres? Sí. Obviamente nosotros somos una entidad social y dependemos de convocatorias públicas, de licitaciones, de subvenciones y nos presentamos a todas aquellas licitaciones públicas o privadas que entendemos que son buenas para los beneficiarios con los que trabajamos. Desde Fundación Bancaria de la Caixa, que es un principal cofinanciador, Bankia este año también nos ha dado una pequeña aportación en su obra social, el Ayuntamiento de Granada nos ha financiado en sus líneas de apoyo a entidades sociales muchos años, y obviamente luego en las licitaciones que conseguimos a través de la Delegación de Igualdad o la Delegación de Empleo, al ser una entidad multiprovincial, pues hacemos el trabajo que la licitación hemos dicho que vamos a hacer. Obviamente estamos auditados por muchos sitios, como tiene que ser, y también dependemos a veces de aportaciones de voluntarios de la familia salesiana o de la sociedad granadina. También nos financiamos con una cena solidaria, con un concierto que hacemos todos los años, campañas de
no tiene que ser financiación económica. A veces hacemos a través de la familia salesiana, de la comisión delegada, acciones pues, para jabón, champú, alimentos no perecederos para el piso de mayor edad, que bueno, no es dinero, pero es cosa que nos ahorramos de pagar luego cuando, en vez de tener que comprarlo. Eso te iba a preguntar, por ejemplo, por talleres y demás que organizáis desde la fundación para obtener fondos. Claro. O sea, es importante. Muchas veces las mismas empresas con las que colaboramos, al ser conocedoras de la realidad, pues si tienen algún excedente, pues nos lo ofrecen y lo aprovechamos al máximo. Incluso también la universidad, algunas veces en la Universidad de Granada, en la campaña que tienen de donación de equipos informáticos, pues si vemos que hay un equipo informático que nos puede ser útil y que nos lo puede ceder, pues vamos a por él, obviamente. Y en cuanto a la auditoría, ¿son difíciles de elaborar? Bueno, la auditoría realmente es una parte que sí tenemos muy implementado en nuestro sistema de calidad, ¿vale? Y estamos certificados por este mismo sistema que he dicho. Y lo que nos hacen es verificar que lo que nosotros hemos puesto en un papel que vamos a hacer, finalmente lo hemos hecho. Es decir, entre el diagnóstico inicial del desarrollo del proyecto que íbamos a hacer y el resultado final, ese proceso tiene que ser trazable. Y nosotros tenemos que demostrar que todo lo que hemos dicho, que hemos hecho con las personas, lo podamos demostrar, dejamos trazos, dejamos huellas y se puede comprobar documentalmente y está subiendo un servidor de calidad y tiene que estar pues, en la fecha que hemos dicho que está. Y si algo no hemos hecho, pues ¿por qué? Sencillamente decirlo, pues porque no se han dado los medios o ha ocurrido cualquier circunstancia por la que no se ha podido hacer lo que inicialmente diseñamos. ¿Eso qué nos lleva? Pues a hacer cada vez mejor nuestro trabajo. Realmente una auditoría lo único que sirve es para mejorar, que no es poco. Y si nosotros decimos de un año para otro que hay una serie de actividades que no hemos podido desarrollar, y en el diseño del curso siguiente vemos que las circunstancias se continúan, lo que hacemos es eliminar esas actividades e intentar meter otras siempre que sean en beneficio de la persona que atendemos. ¿Cómo ha sido la evolución de la Fundación Don Bosco aquí en Granada? Porque es relativamente joven. Sí, es cierto. Bueno, la Fundación Don Bosco nació como fundación, se constituyó en el 2001. Estamos en Andalucía, Extremadura y Canarias. Aunque es cierto que en Granada, durante ese periodo, hasta 2012, había proyectos, es decir, suelto, un proyecto que duraba 6 meses de zona de intervención en zonas de riesgo de exclusión o de intégrate o de aprendizaje de la lengua muy pequeñita. Es a partir de 2012 cuando de manera continuada tenemos intervención en Granada. Bueno, si hablamos de que en 2013, en verano aproximadamente, teníamos un proyecto y medio, un proyecto y otro que iba y venía, actualmente desarrollamos 13 proyectos de intervención y algunos de ellos con una duración que prevemos de más de 5 años. Entonces, esto nos da garantía y nos da pie para que nuestra intervención sea cada vez más profunda, que cada vez lleguemos a más personas y más diversa en cuanto a lo que entendemos que puede ser bueno para las chicas y los chicos que atendemos. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, ya desearos muchísima suerte también en los próximos proyectos, que todo vaya continuando así de bien y nos vemos pronto. Y a ustedes, pues comentarles que nos vemos la semana que viene aquí, en el Diván. Buenas noches.